Yo tenía que firmar contrato con, con Raymond y Miguel y se juntaron esas dos cosas entonces Raymond y Miguel. Señores, muchas gracias de verdad a todos ustedes, a todos, eh, a todos de verdad, desde el más chiquito hasta el más grande, a mi hermano Kaki, Kaki Martí, también a todos los técnicos del Canal 9 que cada vez que voy me reciben como si yo hubiese nacido y que me, me hubiese criado ahí, con mucho respeto. Con mucho amor, con mucho cariño y a todos, a todos, todos aquellos que han tenido que ver con que estas cosas que están sucediendo con un servidor Chucky Núñez. Bueno, señores, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duane y nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube llevándole un contenido en cuanto a farándula se refiere. Estamos llamando a Chucky Núñez, estamos llamando a Chucky Núñez porque de eh, verdad que me sentí muy contento. ¡Hello, buena Chucky Núñez! Mi hermano, aquí, contentísimo, estamos, estamos grabando un video, te sorprendí, porque me sentí contento al verte en un video diciendo que ya entraste a la plataforma de Raymond y Miguel, ¿eso es cierto? Sí, sí, estamos ahí ya, estamos ahí, mijo. Wow, mira, Chucky, yo decía que de verdad me sentí muy contento, me animé a hacer ese video, porque yo le decía a Bolivista en estos días, Chucky, que no sé qué gente como tú y como Horacio y Miguel Pérez no están en televisión, Chucky. Yo estaba metido más de lleno en la plataforma ahora. Sí, pero yo sé que tú estás haciendo un buen trabajo en tu plataforma, pero de verdad que verte en televisión, Chucky, eh, me sentí contento cuando vi eso. Eh, ¿Y tú cómo te sentiste cuando te llamaron, Chucky? Porque yo lo dije, Chucky, cuando yo te vi que te invitaron, yo tuve como esa sensación de que tú te ibas a quedar ahí. No, pero imagínate, feliz, 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 contentísimo. Que o tú sabes que siempre ese ha sido el sueño de muchos de nosotros. estar ahí al, al lado de esos dos toletes del humor. Ya lo sabes. Y tú sabes, Chucky, que esa combinación tuya con Miguel en el bailecito, tú sabes que eso se hizo viral. Y, y, y esa química de ustedes se percibía que no todo el mundo tiene eso, Chucky. ¿eh? Bueno, imagínate, eran tantos años y estábamos como el primer guandul, hermano. Ya lo sabes, hermano. De verdad que, Chucky, mira, te felicito. Y sé que voy a disfrutar muchas de tu gracias. talento. Muchas gracias, muchas gracias. Ya tú sabes, suerte, chamaco, con tu proyecto, que va bien. Gracias, gracias. Y, no, y tú también, tú sabes que nosotros somos somos ociadores y hay que seguir tirando para adelante. Así mismo es, mi hermano. Ya tú sabes, un abrazo, ¿viste? Un abrazo, te quiero, Chucky, tú lo sabes. Igual, hermano, igual. Bueno, señores, ahí tuvimos a Chucky Núñez, quien nos acaba de confirmar, ¿verdad?, de su propia voz, lo que ustedes vieron en el video. De verdad que me sentí muy, pero muy contento al ver a Chucky Núñez, ¿verdad? De nuevo en la televisión. Yo, como de, como le dije a Chucky, eh, yo no sé cómo gente como Horacio Amparo, Miguel Pérez y otros, y otros, porque ahí está Cabrera también, que es buenísimo, uno de los tipos genios de la televisión. Y así sucesivamente, muchos comediantes de esos que son estrellas, Wilson Díaz, o sea, gente que son buenísimos. Yo no entiendo cómo están fuera de la TV. Pero enhorabuena, Chucky Núñez. Caíste en buenas manos. Son muchachos, tú sabes cómo son su sistema de trabajo. Son bien ahí, bien a la raya, como decimos. Y yo sé que te va a ir muy bien ahí con Raymond y Miguel. Miren, hablando de Chucky, de Miguel Pérez y Horacio, ustedes saben que yo siempre vivo haciendo comparaciones para el público. Cuál fue los mejores comediantes. En esta vuelta voy a involucrar tres y voy a, a poner a juicio de ustedes a que me digan cuál de estos tres comediantes a su entender es el mejor. Número uno, Chucky Núñez. Número dos, Philip Rodríguez. Y número tres, Miguel Pérez. Para ustedes, ¿cuál es el mejor de ellos tres? Déme decirles que Chucky y Philip tienen algo en común y es que los dos... Hacen para mí, a mi juicio, los mejores personajes de borrachos que yo he visto en la televisión. Aunque ah, okay. el de Cuquín, Lamparita, fue. Eh, la, eh, Lamparita y, y. Y el que sea Luisito eran. Bueno, ya ustedes me lo dirán aquí abajo. Pero también Luisito y, y Cuquín hicieron unos borrachos buenísimos. Liquito y Lamparita, ya lo cogí. Liquito y Lamparita también fueron una dupla muy buena de, 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 de personajes de borrachos. Pero. Eh, en estos últimos años, para mí, los mejores personajes de Borracho son el de Chucky Núñez y el de Philip Rodríguez. Porque los tres, tanto Miguel Pérez como Chucky como Philip, han hecho muchos personajes buenos. Por ejemplo, Philip tiene el Guachibala. Philip tiene a José el Borracho, que son los personajes emblemáticos de, de, de Philip. Chucky Núñez ni se diga. Chucky Núñez tiene un personaje que le llaman el Detective McLean que es el final, eh, pero también Chucky Núñez, eh, aparte del borracho ha hecho muchísimos personajes buenísimos, el Ñame, eh, Romito, eh, Flori Convent, o sea, Flo Chucky es completo, señores. Pero acá aparte de que Chucky eh, 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 hace todos esos personajes, es un tipo que te dirige, produce, escribe, actúa, o sea, el tipo lo hace todo pero Miguel Pérez ni se diga, o sea Miguel Pérez es un tipo que ha pegado muchísimos personajes y es uno de los comediantes Miguel Pérez eh, más repentista eh, de este país, eh, se llama Miguel Pérez, pero también Miguel Pérez tiene un personaje que se llama el camionero, un personaje que, que, que fue el tejano buenísimo el personaje de Haitiano que hacía Titiri y así sucesivamente, Miguel Pérez, una verdadera estrella del humor dominicano. Como les dije, nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de trabajos con, con comediantes de aquella época y comediantes más recientes. O sea, con todo lo que tenga que ver con el humor, no estamos haciendo ese tipo de comparaciones. Recuerden que ya lo hubiésemos hecho con Jesús Rodríguez, el enano Machuca, con la enana Tuta y también lo hicimos con Sisto Butén. En Menordomo, y así sucesivamente, señores, nosotros vamos a seguir haciendo una serie de personajes, una serie de, de comparaciones con estos personajes eh, y estos humoristas de la televisión dominicana. Vuelvo y repito: enhorabuena, qué bueno que Chucky Núñez regresa a la televisión y miren de qué manera, regresa al través de Raymond y Miguel. De verdad, como yo les digo. Los caballeros, esos son los caballeros del humor en este país. Bueno, señores, eh, quise hacer este pequeño videito, ustedes lo escucharon, ya es oficial. Chucky Núñez, de vuelta en la televisión a través del programa El Show de Miguel y Raymond. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue la notificación. Esto es el show de Duani. Dios le bendiga a todos. Bye bye. A bull sabroso.